Y qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a lo que podría venir siendo un unboxing, por así decirlo, de, como dice ahí en el título, Reloj Ninja. Me acabo de comprar un reloj por Mercado Libre, que se me hizo bastante interesante, que no es nada común, digo, porque la verdad, no sé ustedes, pero yo estoy ya así como diciendo, ¿sabes qué? Ya me cayó en la madre. Los pinches relojes normales y comunes y corrientes, que serían los de manecillas, los clásicos y los clásicos digitales, ¿no? Aburrido. Así que encontré este, como lo están viendo aquí, se llama Reloj Ninja. ¿Por qué se llama Reloj Ninja? Porque si se dan cuenta, básicamente todo es extensible, pero no, en la parte del medio está un poco más grueso porque es de ahí donde se ve la hora. Le voy a quitar el plastiquirri, que es nuevo. Zafate de ahí, maldita sea. Ok, déjenme le quito el plástico con cuidado. Yo no. Con cuidado y todo lo arranco acá. Y bueno, la cuestión está. Oh, típico. Típico Camtasia, como jode. O sea, lo pueden ver así, a simple vista, pues así por atrás sí se nota. Pero si ustedes lo ven de este lado, no se ve. Está bastante padre, está bastante bonito. Y me gustó porque en el caso de que vayas en la calle, en un lugar peligroso o algo, y tú lo traigas puesto, lo que va a pasar es que ellos, lo bueno, ya sabemos a quién me refiero con ellos, los que te asaltan, normalmente se fijan en que sea un pinche relojote grandote, caro, brillante, hermoso y bonito. En todo caso, este no se ve así porque por lo mismo se llama reloj ninja. Dirían, no, pues es un pinche extensible o nada más es una puta cadena fea, ¿no? No se sabe su procedencia y mucho menos se puede ver la marca. Ahora, ¿cómo se ve la hora? Tiene un par de botones con los que se configuran y tiene unos LEDs escondidos, los cuales se ven así. Así, ¿vale? No sé si lo estén viendo, pero ahí se ven los LEDs y tú lo configuras a la hora que tú lo tengas. Por ejemplo, aquí lo tengo en las 8:33, no sé si lo estén viendo, lo voy a acercar un poco más, ¿vale? Y la verdad está bastante, bastante bonito. Aún sigo un poco enfermo, banda, pero ni modo, así son las cosas. Me lo voy a probar, a ver, aguántenme lo que me lo pongo. Va a estar un poco cabrón. Ahí está. Y lo mejor de todo, me quedó a la perfección. Ahí lo están viendo. 8:34. Hermosísimo el reloj, la verdad me gustó mucho. Y sin embargo, no es caro este tipo de reloj. Lo pueden encontrar en Mercado Libre como Reloj Ninja. Viene con su instructivo y todo. Que la verdad no lo he checado. No lo he checado, pero para nada, el instructivo. Y está a un super precio de 89 pesos. O sea que básicamente es bonito, te da la hora. Creo que, bueno, ahorita creo que ya se agotaron el negro con LED rojo o azul, que era el que yo quería, y pues tuve que comprar este. Que pues básicamente costó lo mismo, es plateado, color plateado y con LED azul. ¿Ok? Se hacen envíos, obviamente, pero tienen un costo o lo puede ir a recoger a Metro Chilpancingo, en Puerta Condesa, donde está la plaza, no sé si la conozcan. Está una plaza donde está el Made Café, al lado del Made Café, bueno, más bien dicho, enfrente del Made Café, hay una tienda que se llama Garumi, ahí los venden, ¿vale? Por si no quieren o no lo encuentran en Mercado Libre, ¿no? En todo caso. Y este es el pinche instructivo tan fácil, tan sencillo, como si nada. Ah, está muy padre el reloj, ¿por qué? Simple y sencillo. Está barato. Si te lo roban, son 89 pesos nada más. No pasa nada. Si agarras y lo pierdes, lo mismo. Son 89 pesos. Digo, no es un reloj de marca de esos de 5 mil pesos, ¿no? Y la verdad, está bonito, está cómodo. Pues parece realmente puro extensible. Lo que serían las correas, por así decirlo. Y está muy padre, está muy, muy lindo. La verdad, se los recomiendo que se lo compren. Está bastante padre. La tienda se llama Garumi. No sé si tenga página de internet, no he checado. Pero podrían checarlo ustedes, garumi.com.mx. Me imagino que sí hay. Y pues bueno, pues eso sería el video de hoy. Espero que les haya gustado el reloj. Está bastante bonito.
Está súper barato y, híjole, está muy chido, la verdad, está muy padre. Pues bueno, yo soy Duende 117 y nos vemos en la próxima, señores. JJ.